solicitó medidas de coerción al GENS, de decisión colectiva, que van a esperarse, y ha dicho que no descarta la posibilidad de que con él se puedan ampliar las implicaciones a los otros implicados. Realmente eso es lo que hemos estado esperando, que el Ministerio Público, con la llegada de Argelia, amplíe la acusación y la reformule. A esas personas que solo imputaron por comisión, evidentemente tienen vinculación en el crimen, o sea, que sean imputadas por el crimen, y es que impute cualquier otra persona que haya sido acusada por el asesinato. ¿Cómo están los ánimos de ustedes ahora que Argelia está en el país? Bueno, los ánimos de nosotros están igual, como el van a cambiar dependiendo del cómo, de los libros que tenemos. Son las aspiraciones de nosotros. Ustedes al principio mostraron cierto nivel de desconfianza en el Ministerio Público. ¿Cómo se siente ahora? No, esa desconfianza evidentemente no existe, porque nos reunimos con la señora Villarreal, la magistrada de que subió, le hicimos una instancia, le hicimos solicitudes y ya mira, el GENI está aquí, o sea, hay interés en resolver el caso, en profundizar las investigaciones. Eso que se había dicho de que Argelis no había sido solicitado en extradición en ningún momento por las pasadas autoridades. Claro, te recuerda, hace mucho, desde el inicio lo dijimos y lo mantuvimos. Y resulta que es cierto. Jean Alain, Gordina y Rosalba Ramos son pasibles de imputarla por encubrimiento y por complicidad en ese crimen. Entonces, si se prestaron para eso, nosotros tenemos la plena seguridad que el expediente fue fabricado, hicieron una fábula. Está bien, gracias. Gracias.